Hey, parceros, sean bienvenidos a un video para el canal. Esta configuración es del Huawei P Smart 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Para todos los Huawei P Smart y todos los años que llevas el celular listo, parcero. Entonces les voy a mostrar lo que es la sensibilidad y todo se lo mostraré al final. Les voy a mostrar cómo estoy pegando con la mira punto rojo, que es lo de los PDP y las clasificatorias. La mostraré al final. Solamente les voy a dar con los clics y adelante, más adelante les mostraré todo. Listo, entonces no olviden suscribirse al canal, que mi meta, ya saben que de este año es llegar a los 10k de suscriptores. Y si yo veo, pues si llegamos, me ayudarían de mucho, ya que esa es mi meta para este año, parcerito. Entonces no olviden suscribirse, así sean 1000 personas que desean el video, 500 se suscriben, con tal de que ustedes me apoyen. Listo, entonces lo voy a dar con un clip, con unos clics, y miren cómo estoy levantando la mira. Ya saben que al final mostraré lo que es el DPI y todo eso. Vean solamente cómo levanto la mira y ya. Y parceritos, ya al final les mostraré lo que es el DPI y todas las cosas que activan en los ajustes. Entonces vean el video completo para que no se pierdan de nada y sigan los pasos muy bien. Esa configuración está re brutal, parceritos. Gracias. Listo, parcerito, con mi unos clics, se levantó la mira fácilmente. Yo solamente les voy a mostrar lo que es la sensibilidad y las cosas de los ajustes del celular, parcerito. Ya sea que yo lo único que le hago, le doy, es como la clave que tiene pues Free Fire, que es la sensibilidad y los ajustes, ¿no?, que uno activa en el celular para que le dé más sensibilidad al juego. Ya ustedes tienen que practicar. Listo, parcero. Entonces, la práctica es el maestro. No olviden esta frase para que empiecen a pegar todo rojo. Listo, parcero. Como en la primera general, la vamos a poner en 100. Y la mira de punto rojo la vamos a poner en un 7% y en un 27%, como vieron al principio. Listo, entonces en la mira de punto rojo la vamos a poner en 7 o en 27. Esas dos sensibles les va a servir. Listo. También les voy a dar tus botones de disparo para que empiecen a practicar, que ya saben que la práctica es el maestro. Entonces la mira por 2 la vamos a poner en un porciento de 98. Y la mira por 4 la vamos a poner en un porciento de 99. Como van a ver en el video, va a caer en 99. No olviden que la mira por punto rojo es 7 y 27. Pueden practicar esas dos para que no se les olvide. De todas maneras las voy a dar aquí en el video para que vean muy bien. Listo, perdón, entonces va a quedar la mira por 4 en 99. La mira de francotirador va a quedar en un porciento de 50, parceros, para que lo utilicen así como les voy a dar en el video. Listo, entonces ya la cámara es la sensibilidad del ojito. Ya si ustedes la quieren dejar en 100, pues les recomiendo también que la den en 100, que es como solamente moverse como insano. Listo, entonces así va a quedar la sensibilidad. Listo, parcero, ahorita jugamos en lo que es por defecto y precisión mira. Eso sirve para precisión mira y defecto. Esa sensibilidad sirve para todo. Está re brutal, parcero, yo se la recomiendo, ya que ando subiendo muchas configuraciones y están re brutales y están cogiendo muy bien. Perdón, como me estoy enredando, pero no soy acostumbrado a casi hablar aquí en videos. Listo, parcero, entonces aquí venimos en los gráficos, parceritos. Yo juego en el estándar, sin FPS, pero cuando voy a grabar aquí el lobby, lo grabo en alto. Pero yo juego en el estándar normal. Si ustedes quieren poner su celular en el estándar, les voy a dejar un videito de cómo quitarla en la descripción del video, que va a aparecer cómo quitarla. Y ahí aparece cómo quitarla y para el Huawei G6, pero es para todos los celulares Huawei. Listo, que son iguales todos. Entonces vamos a meter aquí en volumen. Y pues eso casi no importa, ¿no? Pues bueno, ahí les estoy mostrando todo muy bien. Ahí está la sensibilidad otra vez de nuevo, para que la pongan así igualito. Listo. Entonces nos vamos a meter lo que es en
Los controles, parceritos, esta configuración sirve para los controles a dos dedos, a tres dedos y cuatro dedos, también a cinco dedos. Para todos los controles va a servir. Listo, lo único que importa es la sensibilidad del botón de disparo y las cosas que activamos en los ajustes del juego. Parceritos, el botón de disparo se lo recomiendo en un 50%. También les voy a dar otro botón de disparo, les voy a dar tres botones de disparo para que se pongan a practicar. Les voy a dar muchos botones de disparo, que es tres, y dos de mira punto rojo para que pongan a practicar y le ganan todos sus PvP y comiencen a pegar todo rojo, que saben que la práctica es el maestro. Bueno, parcero, el primer botón de disparo en 50 y el segundo es 54. Parcerito, también les voy a dar otro botón de disparo que sean en los siguientes controles, que son los controles de ángel. Pues ya todo el mundo lo conoce, que se me pega muy duro. Entonces, los siguientes controles, véalo ahí, están los controles que están 1% el botón de disparo de 49. Parcerito, no olviden pues que los controles, los botones de disparo es 49, 50 y 54. Esos tres botones de disparo se los recomiendo para lo que es los Huawei. Cualquiera de esos los puede utilizar, listo, entonces, para que empiecen a pegar todo rojo. Parceritos, también les recomiendo pues que el grupo de WhatsApp está en la descripción, y pues no olviden suscribirse al canal, que ya sabemos que mi meta es llegar este año a los 10k de suscriptores. Yo quiero que ustedes me hagan cumplir mi meta y mi sueño. Listo, parcero, entonces aquí les voy a mostrar lo que lo ajuste y lo voy a dar con este video para que sigan los pasos muy bien. No les voy a hablar aquí, solo sigan los pasos y activen todo lo que activé. Listo, bye, nos vemos en otro video. Esta configuración está re brutal, y pues si quieren más videos así, déjenmelo aquí en este comentario o vayan a ver mi canal, que estoy subiendo configuraciones todos los días re brutales. Listo, entonces sigan los pasos muy bien para que esta configuración les coja. Entonces, bye, parceros, los dejo con este video. Nos vemos en un próximo video mañana, si os quiere, de otra configuración. Pues ya saben, pues, el link de mi WhatsApp en la descripción, cómo quitar el enlace en la descripción, y mi Instagram para que me pregunten si quieren PvP conmigo o cualquier cosita. Listo, entonces, bye, los amo, parcero. Muchas gracias por ver el video. Espero que te suscribas y active la campanita y le des un hermoso like al video. Bye, parceros, los amo.